Esmeralda Verdugo recibió un regalo inesperado. Sin saberlo, la mediocampista de Xolos vivió una montaña rusa de emociones por su segundo embarazo hace un año. La originaria de Ensenada, Baja California, pasó de la preocupación a la paz gracias al apoyo de su directiva, cuerpo técnico y compañeras de Tijuana. Esperaba, de hecho, me enfermé y fue como me di cuenta que estaba embarazada. No tenía ni siquiera el mes, tenía muy, muy poquito tiempo de embarazo, eran semanas yo creo que tenía de embarazo. La pretemporada estaba en curso y un periodo de maternidad era algo que no tenía en sus planes previo al arranque de un nuevo torneo. En pretemporada, justo pues estaba haciendo mucho calor aquí en Tijuana y yo me empecé a sentir como muy mareada, como si tuviera, no sé, insolación o algo así. Entonces la doctora, empecé a tener síntomas como de cuerpo cortado y esas cosas. Y la doctora pues primero creyó que tenía COVID. Me hicieron prueba de COVID y nada. Después hubo otro día que no tuvimos entrenamiento un domingo y yo me sentí más mal. Entonces yo fui con un doctor particular porque en ese momento no estaba con mi doctora y resulta que tuve una infección como en los riñones. Entonces me mandó a hacer unos estudios y en los estudios pues salió que estaba embarazada, que venía también por ahí otra infección. El sentimiento de angustia inundó a Verdugo. Miles de pensamientos rondaban su mente. El momento que vivía en la cancha era alentador para el inicio de la apertura 2023, pero el destino tenía otros planes para ella. La verdad, me asusté. O sea, dije, ¿qué voy a hacer? Porque ya acá estaba casi por acabar la pretemporada y la verdad me estaba yendo muy bien ya en Xolos, me estaba yendo bien, ¿no? En pretemporada. Ajá, entonces, pues no sé, primero me asusté y lo primero que fue es qué les voy a decir a mis jefes, o sea, qué le voy a decir a Ferarse, qué voy a hacer. Entonces yo creo que fue lo primerito que me pasó por mi cabeza. Ya después de eso fue como, está bien, o sea, las cosas pasan por algo y pues, no sé, era algo que yo deseaba en algún momento tener otro bebé o otra bebé. Esmeralda decidió dar el primer paso con su club y comunicar esta gran noticia. Acompañada de una aliada que le brindó la confianza suficiente, tomó valentía para hablar con Fernando Arce, director deportivo de Xolos, y Juan Romo, el estratega del equipo. Primero llegué directo con la doctora y pues la doctora a mí me ayudó muchísimo, mi doctora, la doctora Edna. Y le dije, ¿sabe qué, doctora? Pues salió esto en los estudios, pues estoy embarazada, como toda mujer, nos pusimos a llorar ahí. Entonces le dije, pues tengo que avisar porque justo teníamos un partido amistoso en Estados Unidos. Lo platicamos con el profe y luego con Fer. Pues okay. Ya llegamos el profe y la doctora pues fue la que empezó a hablar y no, pues sabe que pues primero se nos enfermó, trae una infección ahí, pues esa ya la estamos tratando, pero hay otro tema y ya fue cuando dijo, no, pues es que está embarazada. El profe solo sonrió y dijo, no, pues muchas felicidades, te vamos a extrañar en la cancha, pero pues aquí estamos para apoyarte, ¿no? Ya después se vino con Fer, que justo estaba ahí, y ya pues Fernando Arce, cuando yo le dije, él lo primero que dijo, no te preocupes, en el club te vamos a apoyar. En ese momento Esmeralda respiró y se relajó, al rememorar el momento de alivio que sintió cuando escuchó las palabras de los directivos. Descansé, porque creo que era mi mayor preocupación. Yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, me van a regañar, me van a quitar mi contrato. Lo primero que me dijo fue, no te preocupes por tu contrato, no te preocupes por tu sueldo, todo ahí va a estar bien y tú tranquila y vive tu proceso. Y pues ahí, hasta ahorita, que ahí están apoyándome. En ese mismo momento, Fer juntó a todas mis compañeras, justo hizo una junta en ese momento y okay. Dijo que pues iba a dar una noticia, que era una noticia importante y pues quería felicitarme a mí porque iba a volver a ser mamá y todas mis compañeras pues también lo tomaron muy bonito. Fue también ahí cuando dije, pues todo va a estar bien, no va a pasar a más, o sea, ahorita ya me quito esta preocupación y ya es concentrarme en esto que es mi embarazo y de ahí para adelante. Ya con la noticia del embarazo y la tranquilidad por el respaldo de la directiva, un mutuo acuerdo entre Esmeralda y Xolos le permitió continuar entrenando con sus compañeras. En el momento que yo hablé con Fer, yo le dije, Fer, yo no quiero dejar de estar aquí, yo quiero seguir entrenando porque pues la doctora también, platicando con la doctora, ella me dijo, es que tú puedes seguir entrenando hasta donde te dé, ya cuando veamos
De lleno, o sea, de una me quitaron lo que era enfrentamientos. Yo hasta los 5 meses, yo creo, estuve haciendo todo el entrenamiento con ellas. Gimnasio, balón, tiro a gol, todo. Lo único que no hacía era área o era interescuadras, pero yo todo lo seguía haciendo con el grupo. Y pues también era que yo, con la intención siempre de querer volver a jugar otra vez, de querer regresar a la liga, porque yo desde un principio dije, si yo dejo de lleno, de que nomás me dedico al embarazo y ya, es porque ya no voy a regresar a jugar. Pero la verdad, yo amo el fútbol, yo me encanta el fútbol. Ya no es ni tanto como por trabajo o porque ya me pagan, sino porque en realidad me gusta. Yo dije, tengo que seguir ejercitándome porque también en este momento me va a ayudar en mi embarazo y le va a ayudar a la bebé cuando nace. Pasaron las semanas y Esme dejó ver en sus redes sociales el crecimiento de su vientre, siempre vistiendo la camiseta de un equipo que puso a su disposición médicos, fisioterapeutas y un enorme cariño para motivarla a seguir esforzándose. El nacimiento de Regina sigue emocionando a Esmeralda solo de recordarlo. La emoción sigue latente. Fue el pasado 11 de febrero cuando su primera hija Jimena recibió a su hermanita en brazos. Y tras un par de semanas con Ali en casa, después de haberse convertido en madre por segunda ocasión, inició su proceso para regresar a la cancha en el próximo torneo. Ya tengo un mes entrenando, estoy haciendo como, obviamente, de la mano con los fisios, de la mano con el PF, con la doctora. Poco a poco estoy haciendo fortalecimiento para iniciar pretemporada con el equipo, porque la intención es que ya regrese a jugar la temporada que viene. Obviamente, pues es un proceso complicado ahorita para mí por el tema de que es una recién nacida, por el tema de que pues le estoy dando pecho al bebé, tengo que ajustarme los tiempos, pero pues, como te digo, o sea, es echarle ganas y pues querer regresar al próximo torneo. En ningún momento Esmeralda frustró su carrera deportiva por la gestación de su segunda hija, caso contrario al que muchas antecesoras de Verdugo enfrentaron por represión de las directivas. Su momento, hubo equipos que lo primero que te decían al momento de firmar es no te puedes embarazar. Donde te embaraces se rompe tu contrato. Entonces, yo creo que aquí Cholos puso el ejemplo de lo que es el apoyo a la mujer en sí, de lo humanos que se debe de ser con este tema, porque como dices, es un sueño también para una mujer tener su familia, tener hijos. Y yo creo que, pues ya con lo avanzado que está todo, ya pues como viste, puedes seguir entrenando en tu embarazo, con el apoyo de los clubes, pues está la doctora, está la fisio, o sea, hay gente preparada que te va a ayudar a eso y tú regresar perfectamente otra vez a tus actividades. No, no hay, yo creo que no hay algún impedimento, yo creo que el único impedimento es que tú no quieras hacerlo o que no le eches ganas. Más que nada es disciplina. Con las oportunidades actuales, Esmeralda tiene muy claro que en la Liga MX Femenil, las futbolistas pueden realizar su sueño de ser madres sin miedo a perder un lugar que tanto trabajo de años les ha costado.